Ursera lo puso directamente donde está el 1. Lo puso en el lugar donde está el 1 y el equipo lo festeja. Evidentemente, algo ha sucedido, lo que te venía contando. Ursera lo puso directamente en el lugar que, de privilegio, entró el auto del Benetti. A ver, prosperó el reclamo. A ver, le iba a preguntar justamente por qué. Debe haber ido a prosperar, a solicitar, te dije en el relato. Se fueron a reclamar algo que sucedió en la largada. Y a ver, me da la sensación, salta todo el equipo, Salta todo el equipo. Prosperó tu reclamo, fuiste a reclamar algo y prosperó. Lo pasó en un lugar que no era pista. Lo pasó en un lugar que no era pista, dijo, y el triunfo es para José Manuel Ursera, Mirá, y Werner se pone detrás del auto de Ursera. No es que lo puso en el segundo lugar como segundo, sino que lo puso en el primero, ahí es detrás del auto de... A ver, está... Ursera hablando como ganador, Ursera está hablando como ganador. Mariano no se ha bajado todavía. Se bajó, sí, Juan Cruz. A ver qué. Ahí está, se levanta. Y obviamente, allá está. Como diciendo, yo gané. A ver qué. ¿Qué hay para decir, Mariano? La verdad es que están equivocados. No miraron una cámara y están diciendo algo que no es. Están equivocados, dijo. No miraron la cámara y están equivocados. Mariano. Mariano. ¿Qué hay para decir? Nada. ¿Pero qué es lo que...? Una vergüenza. No miraron la cámara, no sé qué es lo que interpretan. Es un lugar que no está permitido. Es lo lógico. Se habló en la reunión de pilotos y fueron muy claros que no se podía usar. Me esforzaba mucho por hacer una diferencia porque íbamos muy parejos con Werner. Y bueno, y otra vez pescar. Y... Werner intentó varias maniobras, la última no es lícita, me pasa por un lugar donde no se puede usar y los comisarios hicieron énfasis en la reunión de pilotos en eso, ¿no? Si no, yo hubiese ido hasta el borde del pasto. El tema es que si no se puede usar no tiene sentido, es como en la última curva hacer la horquilla corta, se entiende que no se puede usar. Vuelvo a la maniobra inicial, de aquella que sabías que era gran parte de la carrera, ¿no? De hecho, ahí está marcado, mirá, para que lo filmen. Acá está marcado los lugares que no se pueden usar. Este es el plano de la reunión de pilotos. Y esto está marcado que no se puede usar. Y allí es donde se tiró Mariano. No mucho más para debatir. Que va, líder del campeonato. Quiero festejar el momento, agradecer a todo el equipo. Porque es una situación muy linda. Corrimos una gran carrera y bueno, hay que festejar.